Hola, soy Joaquín Reixa y hoy en La Butaca Friki os voy a contar 5 curiosidades que quizás no conocíais de la serie El escándalo de Christine Killer, disponible en el canal Cosmo en Orange Televisión. El caso Prófumo. Es uno de los mayores escándalos políticos de la historia inglesa y es el centro de toda la serie. Tuvo lugar en la década de los 60 y terminó con la renuncia del primer ministro Harold Macmillan y del ministro de guerra John Prófumo, de ahí el nombre del caso. En 1963 se acusó a John Prófumo de haber mantenido relaciones con una bailarina de 20 años, Christine Killer, quien en el mismo periodo había tenido varios encuentros con Yevgeny Ivanov, considerado un espía de la Unión Soviética y que podía haber obtenido así información durante la crisis de los misiles cubanos. Aunque Prófumo negó su relación en un primer momento, se demostró que había ocurrido. Killer tenía 19 años cuando conoció a Prófumo, de 48, y su relación solo duró unas semanas. La relación fue cortada por la intervención del secretario del gobierno, que la descubrió a raíz de un informe del Servicio de Inteligencia Británico. Así es como un affair terminó derrocando a todo un gobierno. De bailarina a cambiar la política de Reino Unido. Pero, ¿quién era Christine Killer y cómo llegó a relacionarse con un ministro? Las fotografías y crónicas de la época la mostraron como una mezcla de Mata Hari y Jackie Kennedy, aunque la realidad era que era una adolescente que acababa de llegar a Londres. Trabajando como camarera, su jefe la introdujo en el mundo de los locales de Alterne y las chicas de compañía. Así fue como conocería a Stephen Ward, un misterioso osteópata y artista con el que empezaría una aventura. De la mano de Ward, Killer se introdujo en el mundo de las fiestas de la alta sociedad, acompañando a hombres bien posicionados, como Prófumo. Y lo demás es historia. La prensa se centró en ella y, sin comerlo ni beberlo, se vio perseguida por periodistas y en medio de un evento político que ni ella misma esperaba. La famosa foto de la silla. El mismo año que el gobierno británico fue sacudido por su relación con Prófumo, Killer posó para un fotógrafo y protagonizó una imagen que trascendió dentro de la cultura pop. Se trata de la famosa fotografía de la silla, donde aparece desnuda pero detrás del respaldo. De hecho, la imagen fue tan famosa que el modelo de la silla se convirtió en un superventas. Tras el escándalo, Killer intentó refugiarse en el anonimato. Pasó por la cárcel por otro caso, se escondió durante un tiempo en Benidorm, se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. Uno de ellos, Seymour Platt, pidió el perdón póstumo para su madre, alegando que su último juicio estuvo sesgado por ser una mujer. En la serie Sophie Cookson, David es la protagonista y ha recibido muy buenas críticas por su interpretación. Es conocida por su papel en Kingsman, El servicio secreto y su secuela, además de las crónicas de Blancanieves, El cazador y La reina de hielo y la serie Gypsy. La misteriosa figura de Stephen Ward. El actor británico James Norton interpreta al misterioso Stephen Ward, un personaje de esta historia que destaca por el misterio de su origen y las preguntas que dejó sin contestar. En un principio, Christine Killer tiene una relación sentimental con Ward. Esta se presentaba como un osteópata y artista, pero la realidad es que nadie sabe muy bien a qué se dedicaba. Acostumbraba a acudir a las fiestas de la alta sociedad acompañada por chicas como Killer que intimaban con hombres a cambio de favores. Por esas fiestas se dice que ha pasado Felipe de Edimburgo, amigo de Ward, y que pertenecía al Club de los Jueves. De hecho, en la serie The Crown, la monarca le echa en cara su participación en estas reuniones. Se vio obligado a vender sus mayores obras, incluido un retrato del príncipe Felipe, y finalmente se suicidó por una sobredosis de pastillas antes de su sentencia, así que nunca podremos conocer su lado de la historia. Un punto de vista al que no estamos acostumbrados. Todos los países tienen escándalos políticos y el cine y las series disfrutan contando estas historias y mezclándolas con drama, crítica social e incluso comedia. Por eso, el enredo amoroso de Killer ha tenido ya otras versiones, incluido musicales, pero ninguna había incidido tanto en contar su versión de la historia. El escándalo de Christine Killer ha tenido un equipo con bastante presencia femenina. Amanda Coe ha sido la showrunner y guionista principal de la serie. Es conocida por haber escrito una adaptación de la novela Un lugar en la cumbre, donde un joven hace cualquier cosa por ascender en la cúspide social. La serie también ha contado con 2 directoras, Andrea Harkin, que dirigió el corto The Party, que fue nominado a un premio BAFTA, y Leanne Wellham, que también fue nominada a los BAFTA por su corto Pili, sobre una joven de Tanzania que tiene que sobrevivir con sus hijos mientras se esconde que es seropositiva. Esto es todo por hoy con el escándalo de Christine Killer, pero seguidnos para descubrir muchas más curiosidades de las series de Orange Televisión.